La cruzada para mí es un proyecto de vida, es como parte de de mi propia esencia. El acto en sí, cuando uno habla de esa cruzada teatral, eso encierra muchas cosas, ¿no? Primero la creación artística, que yo llevo, que yo pienso para que sea muy bien mi presencia en la cruzada, o qué voy a dejar, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Ya digo, como en tema de conversaciones teatrales, artísticas, o algo que desde la gestión del arte o de la cultura en sentido general uno pueda aportar. Y bueno, me he enrollado en muchos proyectos, como son los talleres o conferencias, o crear espacios teóricos. La creación de espacios en la cruzada para mí ha sido como una cosa muy importante. Y yo hablo de los coloquios, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo con la entrega de libros a las bibliotecas públicas para ayudar un poco a la bibliografía que puedan tener. Es decir, que me voy poniendo metas, ¿no? Porque creo que siempre es poco lo que uno puede hacer. Y para mí eso es fundamental. Y en lo humano, yo creo que con la cruzada yo he aprendido a ver al otro, pensar en el otro, en ese que va a compartir conmigo un hecho teatral. O eso yo creo que es fundamental. Y que mi obra esté como que fundamentada desde esos saberes o ese pensamiento o esas necesidades espirituales que tiene la gente que va a recibir tu hecho artístico. Algo muy lindo que ocurre, que son esas conexiones que son de familia. Es esa otra familia que uno va adquiriendo en el paso de tu trayectoria de vida, ¿no? Entonces son familias que uno va dejando en cada pueblo. Y qué lindo cuando tú te encuentras con ellos, cuando te brindan a la mesa de ellos, te invitan a su mesa a compartir un pedazo de pan. La magia de la cruzada radica en algo que yo diría que es como una conexión, como esa gran cadena que va uniendo con eslabones, sentimientos, que va uniendo necesidades, que va uniendo el arte, que va uniendo a mucha gente. Es una obra coral. Ahí está, radica la magia de la cruzada.